En cambio, en la Avenida San Martín solamente, si no me equivoco, contamos con 3 ventanillas. Y esto es, y el local es muy pequeño para poder atender esta cantidad de personas. Tras varias semanas de caos que se registraba en el Banco de la Nación, ubicado en la Avenida San Martín, hoy se observó una afluencia de público aceptable, pues el local principal de esta entidad financiera, ubicado en la Avenida Grau, abrió sus puertas para la atención al público, evitando la aglomeración de personas y a su vez la propagación de la COVID-19. Es necesario la atención que nos están dando y por seguridad de todos me imagino que guardan el protocolo para hacer la adecuada desinfección para no contagiarnos. Pero también, si bien es cierto, ICA ahorita tiene el doble de habitantes que tenía anteriormente y solamente contamos con 2 locales, el centro, y uno que en Parcona, que no sé si estará funcionando como funciona acá. Entonces, eso también es como una dificultad para todos porque al no atender un local, una institución, la gente se aglomera peor. Entonces, es un foco más grande de poder contaminarnos. Eso también deben tener en cuenta. Es la aglomeración en la Avenida San Martín, ya que exacto, han exacto, porque en la Avenida San Martín estaban, las colas son interminables. Yo vengo 3 días haciendo cola para poder hacer un depósito que no puedo hacer en ningún tipo de agente. Ahora sí usted ha venido acá a la Avenida Grau, al local principal, ¿no? ¿A hacer el depósito? Claro, es que cada cola se avanza más rápido. ¿Por qué? Por lo mismo que adentro hay un personal más complejo. Más claro. Ventanillas. Claro, en cambio en la Avenida San Martín solamente, si no me equivoco, contamos con 3 ventanillas. Y esto es, y el local es muy pequeño para poder atender esta cantidad de personas. Marta está bien, porque recordemos que hace un tiempo estaba cerrado este local, solamente funcionaba en San Martín, causando aglomeraciones. Hoy, ¿qué le parece que recién reabra sus puertas? Sí, está bien, para el vuelo, para que hagan sus trámites, depósitos. Para que haya menos gente aglomerada en otros puntos. Sí, está bien, para mi idea está teniendo más rápido. Bueno, me parece bien, ¿no?, de que hayan reabierto el banco, porque bueno, había muchas cosas que hacer en el banco y yo aparte vengo por el tema del bono independiente. Vine hace una semana y media y estaba cerrado, así que he tenido que esperar hasta que reabran y me parece... Ah, porque era mucha aglomeración en el local de San Martín, muchas personas. Sí, había demasiada. Y bueno, por ahora parte... vemos que este espacio es más amplio y se puede dar una verdadera atención así es. Todas las medidas de seguridad que se piden. Sí, eso es bueno para todos nosotros, ¿no? Las personas que tenemos que cuidarnos de este virus que hay. Bueno, me parece muy bien que hayan reabierto el banco. La atención del Banco de la Nación de la calle Grau está habilitada. No olvides seguir todos los protocolos y medidas de bioseguridad correspondientes y sobre todo, salir una persona por familia.